Señores, fuerte el aplauso para recibir al pastor Michael Carpiadosa directamente de San Pedro de Macorís. Pastor, ¿cómo está? Excelente, excelente. Venga por acá, venga por acá, no me tenga miedo. Usted es un hombre sin miedo, ¿verdad? Sin temor. No, no tiene temor de nada. Solamente a Dios. Yo también, nada más que le temo a Dios y a mi mujer. Pero bueno, por favor, puede sentarse. Bienvenido. Michael, te puedo decir, ¿verdad? Ay, Dios mío, ese es mi receptor. Disculpen, disculpen, que tengo un problema aquí con el receptor. Ahora sí. Michael, ¿cómo estás? Bienvenido aquí, Se Habla Español. Excelente, nos sentimos contentos de estar aquí con ustedes. Michael, ¿cómo? ¿Vienes de una familia religiosa, Michael? Sí, sí, de padres cristianos. De padres cristianos, o sea, la religión ha estado presente en ti desde pequeño, desde que naciste. Desde que naciste. ¿Cómo das el paso? Porque una cosa es ser religioso, profesar una religión, y otra muy distinta es convertirte en pastor, en una especie de cultor y de voz de la iglesia. Cuéntame. Pues hay gente que nacieron en el evangelio, pero el evangelio no ha nacido en ellos. Exacto. Creo que la primera parte es tener tu encuentro personal, porque acuérdate que la fe no se hereda, se recibe. Personalmente, cada cual tiene que tener un encuentro sobrenatural y personal con Dios, pues Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Claro, y tú tuviste un encuentro sobrenatural con Dios. ¿Puedes contarnos ese encuentro rápidamente? Independiente de haber nacido con familia, con padres cristianos, sí, tuve mi encuentro personal. No nací, no tuve todo el tiempo la iglesia. Hubo un tiempo que estuve en la calle caminando, aprendí cosas que no la iba a poder aprender dentro de la iglesia. Y creo que agradezco esa parte de no haber estado toda la vida en la iglesia. ¿Cuántos años estuvo usted en el mundano? Como, ya eso de 18, 19 años. 18 años en la calle. Sí. ¿Qué aprendió? ¿Qué vio en la calle durante ese tiempo, pastor? Hubieron muchas cosas que aprendí que son el soporte para lo que predico hoy. Porque hay cosas que tú la predicas por haberla escuchado, pero son más eficaz cuando la viviste antes de predicarla. Es cierto, usted está casado, está soltero, ¿cuál es su condición? No, soy casado, un padre de familia. ¿Hace cuánto tiempo está casado? Ya voy próximo a 10 años. 10 años de casado, ¿tiene hijos? Claro que sí. ¿Cuántos hijos tiene? Tres. ¿Los tres también están dentro, claro, y profesan la religión? Claro que sí. ¿Cuántas personas se congregan en su rebaño? ¿Cuántas personas? En todo el movimiento ya somos algunos alrededor de 250. Tenemos varias iglesias que también nosotros proyectamos y son parte del equipo de trabajo. Pero usted no es solo. Me imagino que usted tiene que tener un equipo para manejar 250 personas. Claro que sí, un equipo de trabajo. ¿Qué? ¿Cuántas personas conforman su equipo de trabajo, pastor? Un grupo como de 13 o 14 personas. ¿En qué momento usted le dio ese toque especial de decir el evangelio? Porque usted tiene una manera especial de decir el evangelio. No es algo común que uno vaya a recibir la palabra de Dios y se la expliquen y se la den como la da usted. ¿En qué momento? ¿Desde el principio fue así? Alguien me preguntó en estos días y me dijo, ¿por qué eres tan radical a la manera de hablar? Usted es radical a la manera de hablar. Sí, sí. Yo le dije, la manera que me llevó a ser radical. ¿Viendo el pachá? No, esa. Ah, ok. ¿Michael Miguel? No, discúlpeme. Sigue. Es haber vivido antes la vida de desorden. Cuando vives ante la vida de desorden, entonces logras cambiar y tener una idea de la vida correcta. O sea que si yo me meto a pastor, eso es una cosa, una locura, porque esta vida de desorden que he llevado yo. Lo que pasa es que Dios tiene poder para cambiarte a ti y a todo el que lo necesite. ¿A mí? Claro. Ok. Bueno, sí, Dios ha actuado en mí. Pastor, ¿cómo está manejando usted esto? Porque usted no solamente es un pastor, ya usted es una figura pública, ya usted es un hombre famoso, podríamos llamarlo. Claro. Reconocido. ¿Cómo maneja un pastor ese reconocimiento, esa especie de nube de fama que lo está rodeando? Mira, tú sabes que el evangelio y lo escrito en la Biblia fue escrito miles de años atrás. Entonces, para tú poder convertirte en un pastor de los últimos tiempos, tienes que tener una palabra actualizada de la hora. Claro. De la hora. Tienes que saber que no hay camello en este tiempo. Tienes que saber que en este tiempo no hay túnica. Tienes que saber que en este tiempo hay luz. O sea, lo de aquello pasado hay que traerlo al mundo de hoy. Entonces, cuando logras manejarte en ese ambiente, puedes vivir un evangelio antiguo en tiempos modernos. Esa es la manera, me parece que se está adaptando a los tiempos modernos. ¿Cuánto? Me dice que pasó 18 años de su vida en el mundo, siendo un mundano. Fuera del camino. ¿Lo estoy diciendo así? ¿Lo estoy diciendo correctamente? Está muy bien el término, sí. Ok.
¿Bebía licor? Claro, aprendí cosas, bebí. ¿Fumó cigarrillos? No llegué ahí. ¿Consumió drogas? No consumió drogas. ¿Fue infiel? ¿Tuvo mujeres? ¿Disfrutó del sexo? En la vida de muchacho, todo eso se practica. Porque apenas llegué a la iglesia temprano. Perfecto. Estaba comenzando a vivir. ¿Qué edad tenía cuando dio el paso a? 18 años. 18 años. ¿Y qué edad tiene ahora? 36. O sea, pasó la mitad de su vida fuera y la mitad de su vida dentro. Claro que sí. Así he vivido yo también. Bueno, pastor, disculpe. Es que esto me sirve para hacer catarsis. Yo también, encontrarme con una persona como usted. Claro que sí. Dígame, mirándome a los ojos, ¿no echa de menos usted esos 18 años de antes? No lo cambio por los de ahora. No lo cambia por jamás. Ahora. Jamás. Jamás. ¿Cómo se maneja usted con respecto a lo que dicen algunos miembros de su congregación? Que usted como que es muy radical y hace mucho escándalo en su prédica. ¿Con qué le responde usted? Sabe que uno de los predicadores más controversiales en toda la historia de la humanidad fue Jesús. El mensaje de Cristo era radical. Hablaba de generación de víbora. Por la mala conducta de la gente de Dios, sus prácticas son de vuestro padre Satanás. Y muchos de los discípulos le llegaron a decir a Jesús: predica más suave, que la gente se está ofendiendo. Y yo creo que la gente se ofende por lo que se le dice, pero pasan toda la vida ofendiendo a Dios y nadie le dice nada. Entonces, esta prédica, más que ofensiva, esta prédica se convierte en método, modo de reflexión. Porque más que nunca la humanidad necesita una palabra de realidad. Hay un mundo de mucha falacia. Hay mucha careta, mucha mueca, mucha doble vida. No es lo mismo detrás de cámara que en cámara. Una cosa se vive en público y otra en privado. Hay gente que enseñan una cosa en la cámara, pero detrás de la cámara son muy diferentes a lo que enseñan. Entonces el evangelio tiene la facilidad de desnudar lo que tú eres en privado y no lo puedes fingir en público. Usted sería capaz de desnudar no solamente al evangelio. ¿Usted es capaz de desnudar a un pastor como usted que no lo está viendo en buenos pasos? Hay quienes no me soportan. ¿Quiénes no lo soportan? Gente de mi mismo método. ¿Puede de decir misma fe? El nombre? ¿Puede decir el nombre o prefiere no entrar no en es necesario, detalle? No es necesario. Okay. Pero lo que sí bien es cierto es que siempre cuando tú dices la verdad no le va a. ¿Usted no se atrevería a hacer un programa llamado Los Dueños del Templo, así como Los Dueños del Circo? No, yo hago todo lo que tenga que hacer si va a beneficiar la fe. Si va a beneficiar la claro fe. Sí. Por ejemplo, una cosa que me ha llamado la atención es que los pastores cristianos son muy populares. O sea, difícilmente usted puede reconocer el nombre de un sacerdote católico de una parroquia o de otra parroquia. Los conoce nada más que no entran en el mundo de las redes sociales. Son como un poco más de bajo perfil. Pero entre ustedes hay como un movimiento fuerte de difusión de su mensaje. ¿Ustedes en algún momento ha llegado a competir por quién tiene más feligreses, quién tiene más gente en sus congregaciones? Sabe que el cuerpo de Cristo tiene muchos miembros y cada cual Dios lo usa en su área y cada público tiene su predicador. Sí. Ahora, lo que sí bien es cierto que no es competencia, es cada cual reconocer a cada cual en su área, okay, hacer tu parte. Acuérdate que la parte de la oreja no la pueden hacer los dedos y la de los pies no lo puede hacer el pecho. Entonces, cada cual en si su área. Y seguimos así, mire, y seguimos así. Sí, seguimos. Ahora, Daniela, hablando de pecho. Pastor, bienvenido. Me encanta lo René suyo, Castillo, René forma Castillo tan franca. Una pregunta, si va una... ¿Quién es él? ¿Eh? ¿Ah? René. René Castillo, si, René Castillo. Si va una Petro Macorizana esa que tan bien pomposa allá al templo, al culto, qué sé yo, una vestimenta quizá inapropiada, ¿cuál es el método de trabajo? ¿Usted la aprovecha como ejemplo y le da su prédica o usted la saca del templo? Acuérdate que la iglesia es muy parecida a un hospital. El hospital tiene sala de espera y tiene área de consulta. Sí. En la sala de espera están todos los enfermos. Exacto. La solución se puede resolver en la consulta. Entonces la iglesia entra gente con toda condición y hay que aceptarlo. Claro. Tiene que venir el cojo, el manco, el depresivo, el afligido. Pues la iglesia es un lugar de restauración. Y en esa condición la gente llega y la palabra es quien la transforma. No hay forma de que el hombre, ni doctrina, ni manera de vestir, ni comportamiento, ni prédica fuerte, que cambie la gente si la misma gente no es convencida por la palabra. Ok, mira.
tomando en cuenta estas palabras del pastor, tú estás más o menos como en emergencia. Tú estás en cuidado intensivo. ¡Ay, yo! Sí, tú. ¡Ay, yo! Sí, tú. ¿Quiere que le cuente otra cosita al oído? No, el pastor no te va a estar creyendo en chisme ni nada de eso, porque el pastor está en contra de todo eso. ¿Por qué se ríe, pastor? No me gustó eso, Mike. Pastor, una pregunta, ya antes de irme. Si ya usted está tan moderno a nivel de lenguaje, ¿no entraría usted quizás en modernizar un poco la pinta? No, pero que ahora es más también, moderno. Ahora, por ¿lo ejemplo, quieres más moderno? Y tú no estás mirando el flow que tengo. Pero tú no estás. Yo estoy viendo. ¿Qué quieres tú? Yo estoy viendo que los jóvenes pastores tienen su swing. Por ejemplo, mira, ya, no, y algunos que no son tan jóvenes tampoco. Marcos, por ejemplo, yo lo veo con una chancletita. Dijiste jóvenes pastores. Marcos ya. Marcos tiene que tener como 35 años. ¿Según quién? Según la según la Biblia. Según la fe. Ok. O sea, y usa no jersey como de mangado y una chulería y se pone su crema y su cosa, su swing. Entiendo yo que aplica para usted. Claro que sí. Yo visto bien, voy a la playa, juego básquet. ¿Se pone su cremita? Es que abajo del altar, el predicador es un hombre normal. Exacto. Es un tipo que tiene vida social, es un tipo que comparte. Yo tengo equipo de softball. Yo comparto con la gente. Yo vivo metido en los barrios, voy a la cárcel, a los hospitales. Y la ropa del altar no es la misma de ir. ¿Y cuando usted ve una chuleta caminando por ahí que se le tira, qué usted hace, pastor? No me desconcentro porque tengo la mía. Ahí está, no se desconcentra porque tiene la de él. A ver, pastor. Bien. Antes de pasar por el público, porque vamos a pasar ahorita con el público, claro, yo quiero hacer las veces de esa persona que se acerca a su congregación buscando consejo. Uh-huh. ¿Ok? Yo le voy a exponer mi problema y usted me va a dar consejo, pero así como si fuese de verdad. En vivo. Hecho. Listo. Digo, mire, pastor Michael, tengo problemas con el trabajo. Ando en olla. ¿Qué cree usted que me está pasando? Sabe, una de las cosas que tenemos que saber es que Dios siempre está disponible para bendecir. Ahora tienes que organizar tu vida con Dios para que las puertas se puedan abrir. Porque si tienes un desorden económico, te es difícil que la finanza te pueda durar. Okay. La Biblia dice que hay que ser un buen administrador y mayordomo de la finanza para que lo que recibas no aparentemente lo eches en un saco roto. Porque si lo que te ganas el sábado, coge para la parranda y arranca para la barra, dáselo a la tiguerona y a repartirlo de cerveza de que llegó papá. Sí. Sí, porque en ese mundo de aguaje, sí, tengo que hablarte claro para que no. Ah, te usted lo conoce, pastor. Bueno, quizá no lo conozco. Lo está siguiendo en las redes, No, estoy hablando de lo que la gente vive. Pero pastor, yo además de que no tengo problemas con el dinero, también tengo otro problema, pastor. Dígame. Me gusta la bebida, pastor. Es un problema porque. ¿Cómo hago, pastor? Vas a entrar, estás en un vicio. Todo lo que te ata y no lo puedes dejar. Es algo que va a dañarte tu vida. Pero tengo otro problema peor. Dígame. Además de mi mujer, tengo 3 noviecitas. Ahí hay un problema. ¿Cuál es el problema? Se quedó corto. Tienes un desorden emocional. El desorden emocional. Porque no vas a poder, si no puedes con la que tienes, tampoco vas a poder con 3 más. No, pero sí puedo con las 4. No se puede. Sí. Porque vas a tener un conflicto interno. Un conflicto interno. Una de las cosas que Dios le dio una al hombre es para que pueda administrar a Eva. Okay. El problema es que las de afuera siempre traen conflicto. Porque todas las mujeres quieren tener un solo. ¿Y cómo hago yo en este mundo de tentación que vivo? Usted vio a las animadoras de este programa, por ejemplo. Uh-huh. Usted vio lo guapas que son. Sí. ¿Cómo hago yo para evitar este tipo de tentación, pastor? Apártate del pecado. Y ¿cómo me voy a apartar del pecado? Porque yo a veces me entiendo, pero mira un pecadito, por ejemplo. Hay un pecadito. Pastor, bueno. Dígame. Por ejemplo, señor director, mire, primero. Dígame. ¿Cómo hago, pastor? Mire. Es conductual. Mire, pastor. Es conductual. Es conductual. Tú consumes lo que quieres. Sí. Y en ti hay un poder llamado el poder del no. Nadie podrá llevarte a hacer. No puede no. venir. No, escúchame bien. No te para ahí, ponte de mira lado. Para acá. Mírame, Daniel. Es que no puedo, pastor. La tentación más grande que recibió un hombre en la humanidad la recibió Jesús. ¿Cuál fue esa tentación? Fue tentado por el diablo en el desierto. Y recuérdate que cuando lo tentó era que tenía 40 días en ayuno. No había comido nada. Claro. Y el diablo le ofrece pan. Cuando le ofrece pan, nunca le metió el pan en la boca. Le dijo, convierte esta piedra en pan. Pero Cristo le respondió, porque bíblicamente Jesús se llama el pan de vida. Y Jesús le dice, no solamente del pan vivirá el hombre. Y tú con toda esa carne que tiene atrás, Dios te dice en este día, no solamente de la carne vivirá el hombre, sino de la palabra de Dios. Y del pan. Arrepiéntete. Así que esa carne, dale banda.
Fuera, fuera de aquí. Claro que al final te van a chapear. Sí, es verdad. Claro que sí. Ah, pero usted sabe de eso, pastor. No todas las que se acercan es porque te aman. El problema mío no es con la carne que tengo atrás, es con la carne que tengo adelante. Que me... Adelante, pero a esa que tiene adelante le puedes decir stop. Ajá, no, no escucha. En tu vida está el poder del no. De ti depende. Nadie te va a llevar a hacer lo que tú no quieres hacer. Es verdad. Claro, porque a veces el condicionamiento cultural, pastor, a veces lo que me lleva a flaquear. Creo que no es cultura, es decisión y carácter. Decisión y carácter. Tengo poco carácter para eso. Nadie te puede obligar lo que tú no quieres hacer si tú no se lo permites. Pastor, usted tiene que ver los maquinones esos. No, tú puedes tener quien tenga. Doctor, pastor. Yo estoy muy agradecido con los consejos que usted me está dando. No, estamos dándote la palabra. Me está dando la palabra, me está dando consejos, me está llevando por el buen camino. Se puede vivir. Ah, bueno, recuerde que esto es un papel que yo estoy haciendo porque dije que iba a ser como un feligrés que está perdido. No, pero esto está... No vayan a confundirme a mí, ¿ah? ¿Eh? Esto todo es un montaje que estamos haciendo. Es un paralelismo. Me gustó esa palabra. Retírate, anda a dormir, mi amor. Ya no vas a decir más ninguna otra palabra. Se me cayó el cabello de sí, eso. Después de paralelismo, vete a dormir, René. Ok. Pastor, si alguien que está a punto de caer en la tentación se acerca a usted, y si es una dama, vamos a suponer que no sea un hombre, sea una dama, ¿qué le aconsejaría a usted? Mira, una de las cosas, por ejemplo, una dama que está teniendo una relación, tiene una bonita relación y le está gustando otro hombre, y no es por cuestión de dinero, sino porque le está gustando otro hombre, ¿qué consejo le daría a usted? Mira, no hay una cosa, y esto que lo escuche el mundo, sí, más atractiva y más llamativa que la tentación. El peligro de caer en lo que te está tentando es más grande, se llama la consecuencia. El sexo, el placer, incluso los amores escondidos son más intrigantes que lo público. Dicen eso, ¿no? El problema está en las consecuencias que puede traer, porque ese hombre que ya está enamorada tiene su marido. O sea, esa mujer o ese hombre que se está enamorando de dicha persona tiene su pareja. ¿Cree usted, pastor, en cortar con una relación para empezar de cero con otra? Bueno, una de las cosas que sí yo puedo entender es que para abrir un capítulo hay que cerrar el otro. Sí. Ahora bien, tú no puedes terminar una temporada y comenzar la otra sin ver los resultados o pensar en las consecuencias de haber roto a alguna otra relación. Esto es como el béisbol, entonces no se puede pensar en la próxima temporada sin terminar una. Es que tiene que haber un lazo de reflexión y ver por qué se causó la primera caída para no volver a pastor, caer. Pastor, cuando usted pasa por las calles, usted vive donde, en San Pedro. Sí. Y pasa por esos drinks, ¿no? Sí. Drinks, ¿sí? Sí. Y está esa música de pum, 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 con esa muchachita dando cintura hasta abajo y con aquella gente fumando el cigarrillo o lo que usted diga y todos desbaratados, mojados en alcohol. Usted no baja la ventana y le dice, muchachos, ese no es el camino. ¿Qué le diría usted a esa gente? No, porque esa gente tiene que venir al espacio donde tú le puedas predicar. Ah, okay. Entonces tú tienes que respetar los ambientes, a cada cual en su territorio. Entonces Dios te da la bendición, la facilidad de yo llegar a este programa tan prestigioso y poder hablar en público. Ahora mismo lo está viendo miles y miles alrededor del mundo. Sí. Y Dios prepara el espacio para que la palabra sea predicada. Ahora bien, cuando Satanás está en su ambiente, tú tienes que dejar que la gente sufra las consecuencias de la rebeldía, de la desobediencia, de que cuando llegue la resaca del lunes que no hay cuarto, de que saliste con la que no era tuya, de que el lunes tiene una preocupación grandísima porque ahora no sabes si el marido se va a dar cuenta. Y todas esas cargas, entonces son las que te llevan a pensar en que tienes que cambiar de vida. Me agobié. Quedé agobiado con esta explicación que me está dando el pastor. He quedado realmente agobiado, pastor. ¿Qué opina usted de la gente que lo imita? A mí, sí. Es una bendición. A Cristo se le acercan los discípulos y dicen, hay una gente que están predicando en tu nombre. Y Jesús dijo, el que está predicando en tu nombre. Sí, pero hacen chistes a veces en su nombre. Es algo que está llegando. Sí. Es una prédica. ¿Firma autógrafo usted? No, no. ¿Le toman selfie? La gente quiere tomar foto por pila, mucha. Sí, sí, sí. ¿Y se siente bien usted cuando...? Bueno, comparto con la gente porque acuérdate que tengo que tener una vida social también. En este mundo de redes y este mundo de fotos es inevitable porque para la gente poder guardar un recuerdo tuyo es muy bonito una foto. Y pastor, ¿qué es lo que lo lleva usted a unos niveles tan altos de excitación que prácticamente queda como mudo? Llega un momento que se escucha nada más que...
Bueno, pues ¿por cada, qué llega ese punto? Bueno, pues cada cual tiene su estilo, su sí. forma. Okay. Por ejemplo, tú escuchas a un rapero cantando y la voz la cambia también. Mira, mira, ahí está otro que cayó. Y tiene el mismo corte de cabello. Está en la foto, ¿el mismo? Corte de cabello tiene. Ahí tiene. Entonces, es un estilo, es una manera de hablar y de comunicar. Ahora, yo no estoy hablando aquí como hablo predicando en una campaña ajá. con 10,000 personas en un coliseo. O sea, cada ambiente. ¿Cuántas personas ha logrado reunir? Bueno, ahora mismo estuvimos en Samaná con algunas 18,000 personas. 18,000 personas. ¿Y ellos van gratis o pagan una entrada? No todos los eventos son sin fines de lucro. Ah, no, yo decía, pero yo tengo una productora de eventos. 18,000 personas. 50, ya tú sacaste el cálculo, a 500 Daniel. Pesos. Un dineral. Sacaste el cálculo de una vez. Ya yo lo iba a contratar para tres presentaciones con el pastor. Pastor, yo voy a hacer ya para despedirlo. Muchísimas gracias por su sentido del humor y cómo ha manejado toda la situación. No queremos faltar el respeto. No. Somos respetuosos. En ningún momento se ha sentido respetado, ¿verdad? Yo soy muy respetuoso, sobre todo con el tema religioso y con el tema sexual. Eso cada quien hace con su vida lo que mejor le parece. Pero yo le voy a pedir que tome postura o se apodere de las escaleras. De aquí se habla español para que evangelice un poco a ese público que está ahí, y le voy a regalar unos dos o tres minutos. ¿Qué tema va a escoger? Bueno, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Dios ese mío. Va a ser los ese tres, va a ser el tema. Los tres minutos que voy a tres hablar. Tres minutos va. Lo voy a hablar, eso es peligroso. Yo tengo una sesión en Instagram llamada Lo que nadie quiere escuchar. Ok, pero antes de que vaya allá y nadie quiere escuchar, porque yo sé que después que vaya al público lo voy a perder. De ahí lo vamos a despedir. Gracias, pastor, y todo esto. Pero entonces no quiero desaprovechar que esté aquí. ¿Qué es lo más impresionante que usted ha logrado con una prédica? ¿Usted ha logrado qué? Porque he visto algunas escenas de algunos pastores, no de aquí, de República Dominicana, pero a veces, incluso después han sido descubiertos, porque que pueden levitar, que pueden poner a caminar a alguien que está paralítico. Entonces, ¿qué es lo más impresionante que le ha pasado a usted en una prédica, pastor? Lo más quebrantable para mí es ver un hombre que para el hombre no puede ser transformado, llorando, pidiendo un cambio para su vida. Es mi trabajo por 18 años, presentar un evangelio, que la palabra evangelio significa buenas noticias. Claro. Y que la buena noticia pueda llegar a alguien, y que a través de ese sermón alguien pueda cambiar de vida. Usted puede lograr, por pastor, ejemplo, perdón, Daniel, quería decirle que me gusta mucho lo que está haciendo, aparte de su camisa, hola. Ajá. Me gusta mucho lo que está haciendo. A través de las redes y con muchas personas y llevando la palabra de Dios. Solamente eso quería decir. Ay, qué bonito, qué bonito. Miren. Pastor, entonces usted ha transformado personas, ha transformado delincuentes, ha puesto delincuentes a llorar y a caminar por el camino de la ley. ¿Qué algo que me pueda contar que le pasó en una prédica? Una experiencia. Sí, una experiencia. Que han sido tanta experiencia. Yo he estado predicando por más de 33 países. Sí. Llevando la palabra. Ejemplo, en días pasados estaba predicando en una iglesia de pakistaní. Y predicarle a ellos en sí. mi idioma. Y llegar al idioma de ellos con intérprete. Y ver que lo que yo predique le transforme la vida. Eso es un milagro grande para mí. ¿Usted podría lograr que Carlos Montesquieu escuche a alguien en el mundo y responda una pregunta? Es que en el fondo, no solamente. ¿Usted podría lograr que el Pachá, en vez de hablar tanto, escuche a la gente que está hablando? Es que en el fondo, todo el mundo tiene un temor a Dios. Originalmente, sí, sí. Todos los seres humanos, sin importar la práctica que estén haciendo, en el fondo, sí. tienen una realidad que se llama esencia del poder de Dios que un día lo tocó. Acuérdate que el hombre no nació ni de Bill Bap ni del mono. El hombre no nació de la explosión. El hombre nació de la creación. Entonces, cuando Dios hizo el hombre, la Biblia dice que Dios sopló vida sobre él. Pastor, usted tiene sensibilidad para los humanos, entonces la ha desarrollado a través de estos 18 años. Me imagino que usted ve a alguien. Y a mí me pasa, de verdad, por mi trabajo, termina siendo un trabajo psicológico lo que hacemos en la televisión, de grupo, de manejar gente, de entrevistar gente. Usted puede ver una persona y más o menos descifrarlo como ser humano. Hay una frase llamada discernimiento, que es un principio bíblico. ¿Y tiene usted como esa sensibilidad la ha desarrollado? El discernimiento te da la habilidad de poder saber quién tienes por delante sin que esa persona ¿Qué consejo me daría a mí?
ya a Daniel Zarco, no al personaje que estaba interpretando. ¿Usted qué puede notar en mí? ¿Qué? Uno que en cualquier momento puede ser tocado de manera extraordinaria y convertirse en un hombre que predique la palabra y cambie miles de vidas, no solamente a través de la animación, sino que a través de la palabra de ¿Qué Dios. ¿Qué otro consejo me podría dar? El consejo, sí. No partas de esta tierra sin tener un encuentro personal con tu Dios. Muy bien, gracias. Pastor, mira. Ajá. O sea que me escribieron por las redes y me dijeron que si usted no cree que usted es muy fuerte, cuando usted le habla de la faja a las mujeres, que entonces muchas mujeres han entrado en depresión porque dicen, no, flójate la faja, y ya que se acuestan para ponérsela. Faja es una bendición para el público. El asunto es cuando los botones se zafan. Sí. Que la gente vuelve a su realidad. ¿Su mujer usa faja, y, pastor? Claro que sí. Ah, ok. El problema está que la faja es una hipocresía. Es tanta gente que... Mire, estoy diciendo, Ibelka. Yo me sé. Los muchachos, entonces te empieza a... Tal. Ejemplo, mire. Me voy a caminar para Santiago, no, mi amor. Mírame, Daniel. Cuando yo llegué, me metieron para un cuartico de atrás. Tú me ves la cara así cepilladita, pero hay unas pelotas que no se me están viendo ahora. Yo la tengo. Sí. Lo que pasa es que allá en el cuarto de maquillaje me pusieron una cosa y hasta la nariz me la refinaron. Sí. Entonces, así es la hipocresía de la gente. Sí. Y la gente vive una vida de sepulcros y vive una vida de fariseo. Jesús le dijo a los fariseos, sí, ustedes son como los cementerios y como la fosa, que están blancas por fuera y por dentro están llenas de huesos. ¿Qué tal se lleva usted con lo del maquillaje? Entonces, la mujer no debería maquillarse. ¿Por qué? Porque tú me dices que las mujeres se están deprimiendo por el comentario de la faja. Claro. La que debe estar deprimida es la que vende esa faja, que debe haberse dejado de vender. Pero... No, la faja se sigue vendiendo. Entonces usted está en contra del maquillaje, de las extensiones. Todo eso, yo no hablo nada. Yo lo hablo, pero no estoy en contra. De las operaciones. Todo el peligro está en fingir lo que no es la realidad. Porque desde que tuvo una mujer operada y una vez tú le ves el cuerpo y dices, esa no es normal. A mí me han engañado. No crea que todas se notan. Pero ¿y el maquillaje, cero maquillaje? Nada de eso es pecado. Los cabellos, la peluca. No, la gente tiene que embellecerse. Todo eso es normal. En el mundo moderno, la mujer tienen que ayudarse. Oh. Tienen que verse, señores, bien. Hagamos algo. A partir de este momento... En honor a el pastor Michael, cero faja. No. Mira cómo voltearon todas. La que no están viendo el teléfono está participando en el programa. Rafa dijo que no está de acuerdo. Cero faja, cero maquillaje, cero extensiones. Aquí cero operaciones estéticas. No. Ah, no, tampoco así. No entendí bien. Tú, el que quiera usar su carátula y su maquillaje y su panqué y su ferré, que lo use. ¿Su ferré? ¿Qué es un ferré? El ferré es lo que le ponen a los carros para taparle los hoyos. Ah, ok. Pero es que se contradice, pastor. No, él no se está contradiciendo. Él dice que el riesgo es terminar creyéndose la careta que se está poniendo. Ah. Entonces, ese es el asunto. Daniel, está llegando. Oh. ¡Está llegando, Daniel! ¡Ey! Dios lo está casi tocando. Claro. Eso no se relaja. No se relaja. Me pasé. Venga. Mira, Ibelka, no me hagas hablar, que yo te veo temprano alabando al Señor y después en la tarde, bueno, sí. No voy a caer en detalle. Otra consulta, ¿qué hay otra consulta? Ah, la preciosa, una de las preciosas. Por acá. Hola, ¿cómo está, pastor? Estamos excelente. ¿Me puedo sentar aquí, verdad? No, como usted quiera. Ahora una preguntita, ¿qué hace uno con esos hombres infieles? ¿Con los hombres infieles? Bueno, una de las cosas que yo puedo explicar, porque mi punto aquí... es tocar la parte espiritual y de qué manera la gente puede Cuando ser dijo diferente. Voy a tocar la parte, me puse nervioso, pastor, de verdad. No, está todo bien. Está todo bien. Okay. No hay forma de que un hombre le sea fiel a su esposa total si no tiene un ser superior que puede controlarlo. Cuando un hombre está tocado por un espíritu de adulterio, tú le puedes poner 500 cámaras, revisarle el celular, buscarle la contraseña, toda hacerle la todo, y cuando ese hombre va a hacer diablura, lo va a hacer. Sí. Ahora, cuando un hombre... le teme a Dios. Ejemplo, una de las cosas que le digo a mi esposa: nunca me cele, mi amor, porque el día que yo voy a ser infiel. Ah, porque su esposa lo cela. No. Ya me abrió la puerta. ¿Por qué lo cela lo esposa? No. Usted me acaba de decir, cuando mi esposa me cela, yo le digo, entonces la cela, ¿por qué lo cela? Escúcheme bien. Es normal
que en todas las familias, esposos y esposos, los cónyuges se cuiden el uno al otro. No, a mí no me celan, a mí me botan de una vez de la casa. Bueno, cualquier lo cosa rara, rápido, sí. Cualquier cosa rara que tu mujer ve, lo primero que te dice, cuidado con que ve un movimiento raro. Sí. Es un consejo marital. Ahora bien, es imposible cuando el hombre va a cometer una diablura llamarla a su esposa. Lo único que puede impedir que el hombre haga lo que quiera es Dios controlando. Internamente el ser humano tiene una voz interna que le dice qué le conviene y qué no le conviene. Lo que pasa es que a veces nosotros con nuestra libertad queremos hacer con nuestra vida lo que nos venga en gana y no obedecemos a esa voz interna que te dice no te conviene. Es verdad. Ajá, pastor, y mi consejo es que Dios toque el corazón no. De esos, ese tipo de hombres. Tu consejo es la mano. Creo que tu consejo es que para que tengas una relación saludable, Cristo tiene que estar en el centro. Óyeme bien y con esto acabo. Gracias, pastor. En la cruz del Calvario habían tres posiciones. Sí. Estaba Jesús en el centro, ladrón a la derecha, ladrón a la izquierda. El bueno y el malo. Las tres personajes de la cruz representan un matrimonio con Cristo al centro. No hay forma de vivir un matrimonio perfecto si Dios no está en el medio. Okay. Porque el ladrón de la derecha representa problema, el de la izquierda problema. Cuando te casas o estás buscando cónyuge, tiene una persona con diferentes comportamientos, caracteres, costumbres, dieta alimenticia, mala maña, mala costumbre, que cuando novio eso no se ve, pero cuando se trancan en una casa, mamá, tú esa mala maña salen a la luz. Que el tipo no le gusta bañarse para dormir, que el tipo no se asila el pecho. Entonces, cuando toda esa mala maña salen y las luces se apagan, es donde viene la realidad. Y por eso es que hay mucha gente que vive una vida de pantalla, pero cuando llegan a la casa lloran lágrimas de sangre. Porque no son en privado lo que aparentan en público. Perfecto. Gracias, pastor. Y ahora sí, lo voy a invitar. Venga. Vamos al público. Venga. Vamos por aquí. Aquí está. Lo voy a dejar aquí. 3 minutos, me dijo. Con el frente para acá. No. Usted va a ver a las cámaras. ¿Cómo le va a dar la espalda a la cámara, pastor? Venga por acá, por favor. Entonces, ahí está listo. Y cuando usted quiera, gracias por haber estado con nosotros, pues seguramente lo vamos a despedir con un fuerte aplauso. Claro. Gracias por haber conversado y haber atendido el llamado de la familia de Aquí Se Habla Español. Michael, adelante, pastor. Quiero aprovechar esta oportunidad en este corto tiempo para dar un consejo corto para toda la humanidad y específicamente para esta juventud que tengo aquí. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Quiero que tengan algo bien pendiente, que por todo lo que la vida les dé, nunca se aparten de la presencia de Dios. Porque Dios en la vida de un hombre será cobertura continua. Y dice la Biblia que aunque ande por valle de sombra de muerte, no tendrás temor. Ahora, tengo un consejo para usted de la juventud. No todo lo que brille es oro. Y tal como disfrutan la juventud ahora, así todo en la vida es temporal. Como la neblina, como el día y como la noche, todo lo que viene se va. Y lo único que permanece para siempre se llama Dios en nuestras vidas. Por más que la vida le dé, nunca se aparten de Dios, porque el único camino para llegar al Padre se llama Cristo Jesús. Bendiciones. Gracias, muchísimas gracias, pastor. Un abrazo, saludos a toda esa gente que se congrega para escucharlo. Siempre el camino de Dios es el camino positivo, es el camino del bien. Así que muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Fuerte el aplauso para el pastor Michael.